Marlene recibió su paquete de herramientas para panadería. Ella fue beneficiada gracias a un donativo que realizó Save the Children a hombres y mujeres emprendedores de San Francisco Menéndez en Aguachapán. Me siento feliz porque ya uno puede poner una, puede hacer pan, un ejemplo, y allí se va ayudando uno, y con el taller de panadería que tiene uno ya puede beneficiarse. Así como ella, 38 personas que forman parte de los talleres de panadería, cosmetología, computación y corte y confección fueron beneficiados. Feliz y agradecida con los de Save the Children, con la Unidad Municipal de la Mujer, porque nos ha dado la oportunidad de salir adelante, de poner en práctica nuestro esfuerzo y lo que hemos aprendido aquí en la alcaldía. ¿Y ahora ya cuentas con las herramientas para lograr tu trabajo? Para empezar mi propio negocio. Para la Unidad de la Mujer Municipal, esta entrega contribuirá a impulsar el desarrollo del emprendedurismo en la zona. Desde el inicio del año de los talleres vocacionales, Save the Children se integró a los talleres y pues viendo que hay oportunidades acá, que hay jóvenes, hombres, mujeres que tienen capacidades, entonces ellos vieron eso y traen su aporte. Cada ramo, pues, por ejemplo, panadería, harinas, trae su báscula, cucharas medidoras, trae jaleas, aceite, cosmetología, trae máquinas para cortar cabello, peróxidos, tintes, trae bastante material. Viene bien equipado el kit de cada estudiante. Esto viene y empuja al desarrollo de nuestro municipio, porque hay personas, hay mujeres ahora que están capacitadas para poder emprender su propio negocio y así poder tratar de llevar otro estilo de vida, ¿verdad? Ya generando sus propios ingresos, teniendo su propio empleo, y pues para eso estamos nosotros aquí con estos talleres vocacionales en la alcaldía municipal. Que Save the Children también beneficiará a 6 cosmetólogas del municipio, a quienes les entregará capital semilla valorado en $500. Desde el pueblo de San Francisco Menéndez, Byron Martínez, Informativo 16.